Como buen maestro, la conducta de entrada. Si alguno de ustedes el himno nacional que sonó ahorita les tocó el alma y el corazón, como a mí, estoy ratificando mi tesis. Y es que las músicas son emoción y las músicas son sentimiento. Una consideración, yo no soy músico. Mi formación es en ciencias sociales y filosofía. Bajo este criterio y el ver que a los muchachos les encanta la música, la pregunta fue cómo mejorar los procesos de ambientes de clase. Y la música se convirtió en un excelente aliado y en un excelente puente. Porque me di cuenta que con las letras de las canciones, que se tejían con las lecturas y los textos que se trabajan en clase, encontré que los chicos empiezan a participar de manera distinta. Empecé que los chicos empiezan a traerme canciones y me empiezan a decir, profe, esta canción también te sirve para lo que estamos sistematizando. Esta canción te sirve, me sirve para la exposición que tú me mandaste a hacer. Y como me dices que la exposición debe ser creativa, pues yo la voy a empezar con una canción. Ese es el origen de la propuesta que nace hace 6 años, bajo dos referentes teóricos. Uno, el aprendizaje basado en proyectos, que es el ABP, y eso significa desmarcar el currículo, abrirse a otras posibilidades donde es importante que se comprenda que el maestro también aprende de los estudiantes. Y el otro elemento es la etnomusicología. Es una ciencia que estudia las músicas en contextos, por géneros, por épocas, por lugares y por intencionalidades. Por eso la propuesta que arranca con el trabajo de los chicos y la iniciativa de los chicos ha sido premiada 4 veces en 4 universidades distintas mexicanas, a los que les debo también el avance de este proyecto. El proyecto se trabaja en 3 líneas. Primero, selección de las canciones y articulación con los ejes temáticos. Segundo, elaboración de materiales, frisos, trípticos, fotografías, textos escritos tipo ensayo. Y se termina con una puesta en común, con un debate, donde la convivencia entra a jugar un papel importante ahí. Donde así el chico no esté de acuerdo con mi opinión. Podemos vivir, podemos convivir y viceversa de igual forma. Es decir, está el respeto por la palabra y el respeto por la opinión en un proyecto de convivencia y de ciudadanía. Esta es la apuesta de un maestro, es el trabajo de un profesor del Colegio Fernando Masura de Villegas, donde orgullosamente soy exalumno y volví después de algunos años a hacer lo mismo que mis maestros. Algunos de ellos están aquí, solamente que ahora lo hago desde el otro lado del pupitre. Pero con una apuesta, hay que creer en los estudiantes. Cuando el maestro cree en los estudiantes, automáticamente está creyendo en este país, porque los estudiantes son el futuro de nuestra nación. He ahí que comprendo y ratifico las consideraciones que se están mencionando hace un momento. Si se invierte en la educación, se está invirtiendo literalmente en la paz de este país. Muchas gracias.